Desde el inicio de la campaña electoral para la primera vuelta, Guillermo Lasso y Andrés Páez, binomio presidencial por el Movimiento Creo, aseguraban que se tramaba un fraude. Por ejemplo, decían que en el padrón electoral constaban niños e inclusive personas fallecidas. Sin embargo, esta aseveración nunca fue denunciada formalmente, ni mucho menos Creo presentó prueba alguna. La idea de fraude también la posicionaron después de las votaciones del 19 de febrero, pero esta afirmación tampoco contó con los recursos suficientes para probar la existencia de este delito. El binomio pasó a la segunda vuelta electoral. Para la analista política Patricia de la Torre, el banquero Lasso se quedó sin argumentos políticos. Ellos estaban jugando fundamentalmente con ese otro componente, porque desde el punto de vista de la legalidad ya está, eso ya está más que santificado. A vísperas de la segunda vuelta electoral, la historia se repitió. La idea de fraude volvió a ser implementada por Creo. Legalmente ya está nombrado, pues, o sea, y si entró a una campaña electoral, consiguió el triunfo. Conocidos los resultados oficiales, Guillermo Lasso justificó la tesis del fraude valiéndose del exit poll realizado por Sedatos, análisis que al parecer habría sido pagado por personas vinculadas al banquero. Ángel Polibio Córdoba, principal de esta encuestadora, aceptó que sí se pudo cometer un error en el exit poll. Lasso se negó a aceptar la derrota. Días después, enseñó cajas que supuestamente contenían actas inconsistentes. Sin embargo, la mayoría de estas estaban vacías. Pero este argumento no tendría cabida, puesto que la presencia de sus delegados en el 97% de los recintos electorales habrían avalado la idoneidad del proceso. No solo malos perdedores, ¿no?, sino que también tienen dentro de sí una connotación de pervertir a una alta confusión. Y asegura que la nueva táctica de Creo es deslegitimar en las calles el triunfo de Lenín Moreno. El también analista político Hernán Reyes considera que el triunfo de Moreno es un hecho consumado y que Lasso jamás demostró que hubo fraude. Es un ganador que ha tenido una ventaja que es considerable en términos de números absolutos, y creo que no se debe inducir a que una parte de la ciudadanía, yo creo que desarrolle una suerte de incultura política. Para Reyes, la táctica de Lasso de querer comparar a nuestro país con la situación de Venezuela no le dio réditos políticos. Creo que los ecuatorianos nos dimos cuenta, en su gran mayoría, inclusive seguidores del binomio Lasso-Páez, de que Ecuador no es ni de lejos Venezuela. Ivana Paredes, Ecuador TV.